Listo. Estamos grabando. Bueno, el tema de hoy es un tema probablemente el más amplio o más pretencioso de todos, y es que la salud ambiental para nadie es desconocido, ¿verdad? Que tiene un impacto en la salud en general muy grande. Y por supuesto, desde nuestro punto de vista, en este caso de las herramientas informáticas que permitan hacer ese control, esa vigilancia del impacto de la salud ambiental en la salud, pues es importante que también tuviéramos un panorama lo más completo posible de qué se usa en ese sentido. El Salvador pues tiene cierta experiencia, no la más abundante o la mejor que cabría haber esperado. Aquí sí yo les tengo que decir con mucha tristeza, quizá, porque para mí siempre fue un tema muy importante, que, bueno, sobre todo para el viceministerio en el cual yo estaba enmarcado, que también, y compartiendo jefatura con la Dirección de Salud Ambiental de entonces, que bueno, pues que esta era una de las dependencias con mayor relevancia desde el punto de vista, bueno, que tendría que tener mucha relevancia dentro de lo que era el ministerio y lo que es la salud pública, y sin embargo con muy pocos recursos. Y en la parte informática se le pudo ayudar de manera bastante limitada. Ahora les voy a explicar un poquito más exactamente en qué se pudo avanzar y en qué pudimos faltar, ¿verdad? Pero definitivamente el tema es muy importante y amerita dedicarle todos los recursos que sean necesarios, ¿verdad? Ahora lo vamos a discutir ya con más detalle. Vamos a ver, igual que hicimos con la vigilancia de la salud, la vigilancia epidemiológica, hasta qué punto la salud ambiental de alguna manera tiene necesidades de apoyo informático, ¿okay? Digamos que la argumentación sobre la importancia de la salud ambiental propiamente dicha en lo que es la salud pública, yo no soy el experto para decir eso, pero sí tengo algunos datos que a mí me llamaron mucho la atención y que de alguna manera pues, me posicionaron la importancia que podía tener la salud ambiental y el trabajo en salud ambiental, la parte informática, dentro de lo que era todo el panorama de sistemas informáticos del Ministerio de Salud. Y prácticamente es que, según datos de la OMS, el 24% de las muertes a nivel global se deben a factores que tienen que ver con el medio ambiente. Así, de pelado. O sea, la cuarta parte de la mortalidad a nivel mundial tiene relación con la salud ambiental. Y va incluso hasta más allá, porque si estamos hablando de mortalidad, definitivamente tiene impacto, pero también hay un impacto muy importante en la reducción de la calidad de vida o de los años de vida, lo que llaman años ajustados de vida o DALIS, lo llaman en la OMS. Todas esas enfermedades que se producen con relación a la salud ambiental te van reduciendo la expectativa de vida, y al final de cuentas tienes un 23% de esos años perdidos debidos a esos factores. Definitivamente el tema es importante dentro de la salud pública, muy importante, y si nosotros estamos diseñando o pensando implementar sistemas informáticos para apoyar un buen desempeño de la salud pública en una institución o en un país, deberíamos estar considerando exactamente esa misma proporción de inversión en esos desarrollos informáticos, en esos equipamientos. Y eso, como les digo, lamentablemente no sucedió, ¿sí? Y probablemente sigue siendo una gran deficiencia porque, digamos que como no tiene un impacto tan directo, sino que son cosas que se sufren a muy largo plazo, ¿verdad? No se suele actuar, ¿no? con ese nivel, ¿verdad? De intensidad o de recursos que se requieren. La definición canónica de la OMS es esta, ¿verdad? Que está relacionada con todos los factores físicos, químicos y biológicos externos de una persona. Engloba factores ambientales que podrían incidir en la salud y se basa en prevención de las enfermedades y creación de ambientes propicios. ¿Dónde participan las herramientas informáticas dentro de esta definición? Pues prácticamente en la identificación, en la calificación de esos factores físicos, químicos y biológicos externos a la persona, ¿okay? Todas las herramientas que nosotros podamos utilizar para identificar esas causas, medirlas, definitivamente tienen
tienen relación con la salud pública, en la medida en que la salud ambiental pues tiene esta influencia que les he comentado anteriormente. Esta publicación, que por cierto ya no está en línea en el sitio principal, no sé por qué, porque está bien bonita, es de la OPS, define los 9 factores que en este caso la Organización Mundial de la Salud y la OPS como su rama en América plantea como integrantes de lo que es salud ambiental, y nos vamos a guiar por cada uno de esos factores para ir evaluando un poco cuál es el aporte de los sistemas informáticos o las herramientas tecnológicas para ir caracterizando cada uno de ellos. ¿Okay? Contaminación de aire, agua, saneamiento, higiene, agentes químicos, radiación, ruido ambiental, riesgos laborales, prácticas agrícolas, entornos urbanizados y cambio climático. Hay algunos esfuerzos, de hecho, a nivel internacional por divulgar cifras, sistemas así como que de alguna manera caractericen este tipo de cosas. De hecho, bueno, hay que decirlo, ¿verdad? El sistema de información de fichas familiares tiene varias variables que, bueno, ya sabemos que no es completo, ¿verdad? La implementación de la ficha familiar a nivel nacional, pero podríamos considerar que es hasta cierto punto representativo de la situación en el entorno rural, ¿verdad? Porque si hay que excluir de ahí toda la parte urbana, porque definitivamente eso no está dentro del sistema de ficha familiar y es un gran déficit para poder considerar que esos datos son representativos de un país como El Salvador, porque tenemos una gran población urbana, ¿verdad? Sobre todo en el área metropolitana de San Salvador. Pero bueno, aún así el SIF pues ya de alguna manera sienta un precedente en cuanto a la captura de esos tipos de datos, ¿verdad? Del impacto que tienen esos factores ambientales para la salud. Luego vamos a comentar algunos de ellos. Si tenemos, por ejemplo, el caso de Europa, es curioso porque en Europa sí se preocupa mucho por la salud ambiental, a pesar de no ser quizá una de las regiones más afectadas en muchos casos, salvo por la industrialización, aunque luego discutiremos un poco de eso. En cuanto a factores los más relevantes de la salud ambiental. Pero tienen sistemas bonitos para consultar en general, aunque no están muy actualizados, la verdad, los datos, para consultar algunos de esos factores. Por ejemplo, aquí, este sistema que es un link. Si pulsan en el mapa, cuando les pase la presentación, es un enlace. Entonces, por ejemplo, podemos ver que tienen aquí estadísticas a nivel de toda la región sobre el acceso al agua potable, por ejemplo. Población con conexiones directas en casa de agua conducida por tubería. Y aquí pues, podemos ver una estadística súper chula, ¿verdad? Entonces, ellos tienen todas estas estadísticas. Los europeos son fanáticos de las estadísticas, sobre todo los alemanes. Así que ellos todo lo que pueden registrar, ahí lo tienen. Lo único que yo le puedo decir, así como para echarlo en falta, ¿verdad? Que desde luego está bastante anticuado. 2012 ya no es, no, falta mucho como para que este dato sea de alguna manera representativo. Pero bien, aquí por lo menos podemos ver eso como ejemplo de cómo deberíamos ver ese tipo de estadísticas. Mira, ya llegó Alexandra. Bienvenida. Hola, gracias. Con mucho gusto. Perdón por lo que... No hay problema. Gracias. Ok, comencemos por el primer factor. La contaminación del aire. Esto es bien, bien curioso, bien chistoso, porque te cambia mucho el chip pensando unas cosas. Cuando uno piensa en la contaminación del aire, se le viene a la cabeza, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí por lo menos me hablan de contaminación del aire, entonces uno empieza a pensar en ambientes donde la industrialización particularmente es como la generadora del problema, que por supuesto es parte de, ¿verdad? Y entonces esas imágenes de las fábricas con las chimeneas soltando humo eventualmente sin ningún tipo de manejo,
y demás, y que acaba afectando a la salud de las personas que habitan en las proximidades. Y definitivamente, como les digo, eso es una realidad para muchos lugares. Por ejemplo, en China, en Beijing, a cada rato a la gente la confinan. Ahora es por el COVID, ¿verdad? Pero antes la confinaban porque llegaba una nube tóxica de todas las fábricas que están en la periferia de Beijing. O sea que definitivamente la industrialización juega un papel muy importante en este tipo de contaminación. Sin embargo, hay un dato durísimo que yo no me lo esperaba, se los digo con toda franqueza, pero cuando estuve estudiando un poco para prepararme un poco la clase, me di cuenta de un dato que realmente me cambió completamente el chip, y es que el 88% de las muertes debidas a problemas de contaminación del aire no suceden en países de ingresos altos, sino que suceden en países de ingresos bajos y medios. Pero normalmente los países de ingresos altos son los que están más industrializados. Entonces esa foto del humo de las fábricas realmente no es ilustrativa de la realidad. Hay otros factores de la contaminación del aire que suceden en estos países de ingresos bajos y medios que tienen una industrialización menor, pero probablemente más descuidada, y además otras fuentes, como las que vamos a ver ahora en el video, que de alguna manera son las que contribuyen a esto, a que la contaminación del aire afecte la salud, ¿verdad? Y bueno, es una cantidad de personas muertas impresionante, son más de 7 millones de personas muertas al año, atribuibles a la contaminación del aire, ¿no? De hecho, en América Latina estaba viendo que más de 150 millones de personas viven en lugares en los cuales se excede por completo los factores o la calidad, los límites que se establecen por parte de la OMS en respecto a la calidad del aire, ¿verdad? Luego vamos a ver un tema adicional de hábitats humanos, que obviamente la calidad del aire también incide ahí. Pero bueno, la cosa es eso, que al final de cuentas la exposición a estos niveles de contaminación, pues no cabe duda que va a implicar problemas de salud, sobre todo temas respiratorios, cardíacos, etcétera, ¿verdad? Y sobre todo la población más vulnerable, ¿verdad? Niños, adultos mayores y demás. Este videito que tenemos aquí está chivísimo. Es un video de la OPS. Es un hogar bastante sencillo, unos pisos de tierra, ¿verdad? Probablemente es de Guatemala o del sur de México, pero sinceramente a mí me recuerda mucho, me recordó mucho a dos casas en particular de familia política mía, ¿okay? En San Nicolás Lempa, que viven exactamente igual, o vivían. Ahora ya quizá han mejorado un poquito, ¿verdad? Gracias a las remesas que les han mandado algunos de sus hijos que emigraron a Estados Unidos. Pero vamos, cuando yo conocí a mi pareja, definitivamente vivían así. Entonces es chistoso. Bueno, es un video que lo vemos en YouTube porque es un video en tres dimensiones. Entonces se puede mover uno aquí con la manita, bien chido. Aunque cambia de... Es una casa, pues un ambiente ahí más o menos rural. Está la señora cocinando. Y bueno, se ve que tienen una cocina de leña, un comal típico, ¿verdad? Pero también tienen una cocina de gas. ¿Ok? Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa aquí, no? ¿Por qué no está usando eso? Y definitivamente viendo las paredes, híjole, esas paredes están carbonizadas completamente, ¿verdad? Todo el humo que sale de la leña. Así que cabe suponer que esa misma humareda que se va quedando pegada en las paredes también le afecta a las personas. Gas, pero es y cuando nomás lo ocupo para hacer atolito o así... algo para pronto, pero con leña, porque le digo que cuando no tenemos dinero para o al gas, así hacemos lumbre, nomás para lo más rápido, para las chiquillas que se van a la escuela, o un cafecito, o una agüita, y ya. O sea, que el gas lo usan nada, lo menos posible porque le sale muy caro y prefieren utilizar la leña. De hecho, en el SIF,
Bueno, vimos, ¿verdad? Que tenemos esas variables. Esas variables que tenemos en el SIF, definitivamente, pues son las variables que que preguntamos con qué tipo de combustible utiliza para cocinar preferentemente. Y luego también se pregunta, aparte, si la cocina la tiene dentro o fuera del hogar. La combinación de ambas cosas, eso yo no, obviamente pues fui a comprenderlo y aprenderlo con los expertos y expertas, ¿verdad?, del ministerio. Y me dijeron, ¿no? Es que cuando nosotros vemos que las personas cocinan con leña dentro de casa, tenemos clarísimo que esas personas van a tener muchísimos más problemas respiratorios que los que no tienen ese tipo de factor, tanto en incidencia como en prolongación de los síntomas. Entonces, a la hora de atenderlos, definitivamente pues es una de las cosas que tomamos en cuenta como causa probable, ¿verdad? Adelante, Alba. Y veía en el video también, no sé si yo no lo logré ver, pero no hay como una salida grande del aire, del humo, ¿verdad? Entonces eso significa que el humo todavía, exacto, que ahí se queda y bueno, se va pegando en todo el resto de insumos que se ven que, dicho sea de paso, está como súper hacinado. Uh-huh. Igual pasa acá, ¿verdad? De repente en algunos lugares, del área rural o del área urbano que están en las periferias de ríos y así, uh-huh, que todo está junto, ahí está el cuarto, ahí todo, está la cocina, eso es el ambiente. Entonces estos niños, estos adultos, bueno, todas las personas en general que viven ahí están absorbiendo el humo acumulado y el nuevo humo, es decir, no hay como una forma de un poco limpiarse, sino, uh-huh, que viene uno nuevo, entonces esto todavía complica más, o los pone en un riesgo mucho más grande, ¿vea? Totalmente, totalmente. Y es muy, y el problema más grave es que, ¿qué le vas a decir a esas personas? Que dejen de usar leña. Te van a decir, ¿y con qué como? Porque si yo uso leña es porque es lo que me alcanza. Y aparte de que es la costumbre, de alguna manera, a la que uno está. Yo con mi suegra, por ejemplo, ya jamás va a cocinar tamales en una cocina de gas. Jamás, porque toda la vida los ha hecho en una super olla llena con leña y ya. O los frijoles. Tienen otro sabor, según ella. Así que hay un tema cultural importante en ese sentido y también económico, sobre todo el económico, ¿verdad? Por suerte mi suegra, pues sí, la cocina la tiene ahí en su patio, ¿verdad? Pero como tú bien estás exponiendo, ¿verdad? Muchas personas no tienen la suerte de tener un patio, aunque sea pequeño, y ahí está, todo en la casa y con una nube permanente porque todos los días se cocina, todos los santos días. Tortillas, frijoles, ahí está, ¿verdad? En fin, esa es nuestra realidad y de alguna manera es importante, era muy importante caracterizarla dentro del sistema de información de ficha familiar para poder tomar algún tipo de decisión de política pública en ese sentido, aunque es algo que se puede resolver a largo plazo y que tiene que ver más con mejora de la condición económica que de actuación que puedan tener el personal de salud al respecto, ¿verdad? Otro punto relevante que les quiero contar sobre este tema en temas tecnológicos es que si pensamos, hemos estado hablando de la parte rural y del tema de cocinar con combustibles no tan adecuados, etcétera, pero en el entorno urbano también pasan cosas, ¿verdad? Sobre todo hay una contaminación importante que viene pues, de fábricas, por supuesto, del transporte. Más que nada, sobre todo del transporte. Yo, sinceramente, eso es una de las cosas que, bueno, me pareció más chocante cuando llegué a El Salvador en el año 2001. Y es el descuido en general y bueno, la completa arbitrariedad, no como decir arbitrariedad, sino impunidad en que el transporte público de pasajeros contamina. Tanto acústica como desde el punto de vista de contaminación del aire, ¿verdad? Y producen, bueno,
O sea, yo veía unos buses que de repente dejaban una humareda impresionante. No había, no hay, ni había ni hay un control sobre las emisiones de gases del transporte público. Si las hay ahora, ustedes me lo cuentan, por favor, ¿verdad? Pero vamos, hay cada unidad de transporte, por decirlo bonito ahí, ¿verdad? Que es una verdadera, vamos, una hoguera, ¿verdad? Tirando humo asqueroso en las calles. Y la gente en la calle, pues caminando y respirando ese humo. Para poder caracterizar ese tipo de situaciones, se utilizan algunos dispositivos para poder medir esos componentes que de alguna manera pueden afectar la salud. En la antigüedad eso era muy complicado porque había que tener esos dispositivos puestos en un poste y no sé qué, y el poste conectado con una red alámbrica, ¿verdad? Pero en estos tiempos que corren, afortunadamente eso ha mejorado mucho, mucho, muchísimo, gracias a un concepto que se llama Internet de las Cosas. ¿La han escuchado ese concepto de Internet de las Cosas antes? ¿Saben qué es? No. Porque no he hablado de Internet, pero no, Internet de las Cosas, ¿verdad? Pues es bien chistoso y es muy importante que ustedes sepan de su existencia. Internet de las Cosas significa dispositivos pequeñitos, sensores, principalmente sensores, que están ubicados por muchos sitios, que se comunican a través de protocolos, siempre de manera inalámbrica, ¿okay? Que consumen muy poca energía y por tanto se pueden alimentar con un pequeño panel solar fotovoltaico. No requieren estar conectados a la red eléctrica en general, sino que pueden estar así aislados y transmiten los datos que van recabando de una manera robusta, en el sentido de que no requieren una conectividad tan asegurada como la que podemos estar requiriendo ahorita en esta videoconferencia, ¿okay? Nosotros necesitamos tener una buena conexión para que el audio se escuche bien, sin robotizarse, el video se vea fluido y todo. En el caso de Internet de las Cosas, los datos que se mandan pueden perderse por el camino. El protocolo ya está preparado para repetir un poco el envío y demás. Y además los datos que se envían son muy pequeños, por decirlo así, ¿verdad? Son solo datos de humedad, bueno, en este caso del que estamos hablando, Internet de las Cosas con sensores de calidad del aire, pues diferentes componentes del aire, ¿verdad? De gases, particularmente. Hay una experiencia bien bonita que les quiero comentar. Esto lo hicieron, bueno, ¿hola? ¿Por ahí escucho a alguien? Ah, no. Vaya. Esta iniciativa la hizo un grupo de personas, el Hackerspace. De hecho, su principal y la persona que de hecho va a hablar en el vídeo que les voy a poner a continuación es Mario Gómez. Lamentablemente Mario, pues el año pasado pues tuvo que salir del país. No sé si se recuerdan, ¿verdad? Pero lo detuvo la policía porque él siempre ha sido activista en contra del Bitcoin y demás, y tuvo un problema así complicado desde el punto de vista de seguridad y tuvo que irse del país. Pero él fue el artífice y sigue siendo artífice de este tipo de dispositivos en El Salvador. Y quiero enseñarles esa iniciativa que tuvo. Vamos a ver si no sale publicidad en este video. There is a shortage of 500,000 machine learning and artificial intelligence professionals. Keeping this in mind, the University of Texas. Poco para que vean los componentes. Digamos que tiene varios componentes, se ha levantado súper rápido, en menos de que tenemos casi 15 días de data de calidad de aire, pero se levantó muy rápido. O sea, es un tema que se comenzó a hacer y tenemos en tiempo récord, digamos, un sistema bastante robusto. ¿Cómo funciona? Si entran a la wiki, para que se hagan una idea de cómo funciona el sistema, pueden darle clic a esta imagen. Aquí la vemos en grande. Esencialmente tenemos los sensores de calidad de aire que se conectan a los puntos de acceso de The Things Network, que tenemos ahorita dos funcionando en San Salvador. Esto llega a lo que se conoce como la consola de The Things Network, ya se lo voy a mostrar, y esto está empujando data a nuestro almacén de datos distribuido que está hecho en CouchDB. CouchDB es una base de datos no SQL. Bueno, ahí él empieza a hablar un poco como si fuera chino, ¿verdad? Un montón de herramientas informáticas que nada que ver.
Pero lo interesante aquí es que a nivel de sociedad civil, bien chivo, ¿verdad? Ellos se organizaron y empezaron, incluso tuvieron contacto con el ministerio. Yo lo conocía a Mario de antes porque es de la comunidad de software libre. Pero nosotros nos vimos, puchica, qué chivo, ¿verdad? Porque el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales siempre ha tenido también algunos dispositivos midiendo la calidad del aire, pero la unidad de salud ambiental, la Dirección de Salud Ambiental, también tendría que tener ese tipo de monitoreo. Y muchas veces lo único que se necesita para que este tipo de red funcione son alturas. Y el Ministerio de Salud tiene algunas alturas buenísimas, sobre todo la del Bloom, ¿verdad? Que de hecho es aprovechada muy abundantemente por algunos operadores de telefonía y demás. Pero la cosa es poner las antenas de esta red de puntos de acceso, que son estos que se ven aquí, ¿verdad? Para que los dispositivos que están colocados wherever, por todos lados de la ciudad, vayan diciendo cómo está la calidad del aire en cada momento y tener un mapa. Un mapa en el que uno pueda decir, vaya, en este momento, en tal lugar, pues hay un montón de emisiones y que pueden llegar a ser de niveles dañinos y entonces hay que actuar al respecto. Eso hecho auténticamente en El Salvador. De hecho, estos dispositivos eran integrados allí mismo en el hackerspace. ¿Okay? La verdad es que una iniciativa admirable. También les quiero compartir otro videillo de un esfuerzo, en este caso es de Perú, pero está bien bonito y se lo quiero poner para que vean cómo funciona, por ejemplo, para hacer ese tipo de análisis en general cuando estamos hablando de un ambiente urbano. Vamos a ponérselo por acá. Particularmente me interesa que veamos, para que lo tengo desde el minuto 2, porque si no es muy aburrido. Así es como se monta un dispositivo de estos. Tiene su tarjetita y todo lo demás. El sensor HPM. ¿Cuál es el sensor Es un taxi. HPM? Y en la parte de Acá. arriba del Tiene dos taxi sensores. Tiene el le montaron sensor esa de batería, ¿verdad? Esto gordo. temperatura. Y tiene los sensorcitos. Y aparte tiene un sensor de que viene a ser el de calidad del aire. El sensor de partículas. Listo. Entonces, bueno, lo Ahora veamos cómo, o sea, que, ok, llegaron, agarraron un taxi, le abrieron el chunche de la luz, le pusieron el sensor de calidad de aire, le pusieron la tarjetita en la red de Internet de las Cosas, en LoRa, y eso empezó a transmitir datos, ¿ok? Ahora, esos datos al final, ¿en qué acaban? ¿Cómo se puede analizar, verdad? Ya van a ver qué chivo lo que montaron con eso. Eso está en este minutito. Se monta un mapa. ¿Ok? Vamos a dedicarle una unidad especial al sistema de información geográfica. Pero esto es un SIG, esto que estamos viendo aquí. lo vamos a ver en términos de PM10, hay un deterioro de la calidad del aire en las avenidas principales. O sea, por ejemplo, esta es la Javier Prado. Y fíjense cómo es la calidad del aire en la Javier Prado de la Costa Verde, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense cómo está deteriorándose la calidad del aire acá. ¿Ya? Incluso. ¿Ok? Perfecto. Y fíjense acá en la Panamericana también cómo está la calidad del aire. Está muy mala respecto de. Está muy mala respecto de esto, ¿no? Y si ustedes se han dado cuenta que hay un montón de edificios y en realidad ellos tienen muy mala calidad del aire, ¿no? Muy bien. Y también. Eso, por supuesto, depende mucho de la hora a la que el taxi está pasando, ¿verdad? Estamos hablando que en horas pico la calidad del aire en una gran avenida de una ciudad como Lima definitivamente tiene que ser horrorosa, ¿verdad? Es lo mismo que San Salvador. Luego, quizá en la noche, pues ya al no circular transporte público y privado, pues la calidad del aire es un poco mejor, salvo que haya alguna industria por ahí cercana, ¿verdad? Pero básicamente lo que quería exponerles con esos videillos es cómo se hacen las tecnologías para poder medir estas cosas. ¿Okay? Muy bien, vamos a pasar al siguiente tema, que también es bien importante, el tema de la calidad del agua. Un segundito nada más. Bueno, ustedes saben más que yo definitivamente con esto, ¿verdad? Desde el punto de vista de la calidad del agua, el acceso a servicios que no tengan adecuadamente, digamos,
que no tengan una accesibilidad adecuada al agua potable, al saneamiento y a la higiene, pues obviamente tiene consecuencias para la salud, ¿verdad? De hecho, desde el punto de vista de la justificación, aquí tenemos algunos datitos, ¿verdad? Que 28 millones de personas, que es una cantidad inenarrable, ¿verdad? No tiene acceso a agua potable. Por ahí un audio por ahí abierto. El tema de saneamiento todavía es peor, ¿verdad? Una de las cosas que sí se intentó hacer en algunos casos, pues fue precisamente tener un mapa de saneamiento a nivel de El Salvador, pero es muy difícil, necesita un gran esfuerzo para poderlo lograr. Y bueno, pues obviamente esa cantidad de millones de personas todavía defecando sin ningún tipo de saneamiento, pues van a tener consecuencias importantes desde el punto de vista de la salud, ¿verdad? De hecho, bueno, tengo datos de todos los años se mueren más de 7.000 niños menores de 5 años por enfermedad diarreica, ¿no? Que tienen generalmente alguna consecuencia respecto al tema de manejo de aguas fecales. Y bueno, El Salvador eso lo tiene un poquito mejor controlado, afortunadamente, por ser un país un poco más pequeño y que le ha invertido bastante, ¿verdad?, a ese tema, aunque todavía hay mucho, pero por ejemplo, Guatemala todavía tiene más de un 10% de mortalidad infantil debida a este tema, ¿verdad? En este caso, pues los sistemas de información también tienen que ver con Internet de las cosas. Sobre todo si se ponen sensores de la calidad del agua en diferentes lugares. Pero también nosotros habríamos querido hacer algo importante respecto al uso. Bueno, todos sabemos que la Dirección de Salud Mental, o ahora tiene otro nombre, tiene promotores, ¿verdad? Y en general estas personas pues deberían tener el equipamiento necesario como para poder recoger algún tipo de anomalía o de defecto en el manejo de las aguas, del saneamiento y poderlo registrar. Nosotros habíamos pensado, pero como les digo, no alcanzó la cobija, dotarles de una herramienta informática y un dispositivo como el que te podían tener los promotores que estaban en los equipos comunitarios de salud familiar y que de ellos pudieran registrar todo su trabajo y georreferenciarlo, porque aquí lo importante en este caso es poner el punto en el mapa, ¿verdad? Para que ellos pudieran tener todo esto en dispositivos móviles para su propio trabajo y, por supuesto, a nivel consolidado, a nivel gerencial, ¿verdad? En este sentido, lo que sí, aunque en la Dirección de Salud Ambiental no se pudo hacer mucho por falta de recursos, sí hay que decir que el Instituto Nacional de la Salud ha hecho bastantes esfuerzos por investigar esta situación y por supuesto llegar a vincular estas dificultades desde el punto de vista del manejo del agua y del saneamiento con los efectos en la salud de la población salvadoreña. Tengo por aquí un videito que de hecho vamos a usar un par de veces de ese tipo de esfuerzos para que ustedes vean que en El Salvador definitivamente esto ya es algo bastante claro, ¿no? O sea, que es clave que se está estudiando. Solo un momentito que lo voy a poner en el punto donde a mí me interesa. Quieto ahí. Porque el video es bastante grande. Entonces, y de hecho lo vamos a usar la próxima semana otra vez, porque está buenísimo. En el 2740. Antes. Ayuda humanitaria. Entonces, en la colecta de datos, cuando nos vamos a campo, básicamente lo que se hace es aplicar el formulario a través de dispositivos móviles, colecta de datos en campo, obtenemos esto, lo tenemos a través de tablet o teléfono, nos apoyamos de un GPS y una vez tenemos eso, nos permite almacenar esa información en una base de datos. Entonces, una vez que lo tenemos en la base de datos, nos permite analizar la información de diferentes formas. Entonces, ya en la colecta de datos en campo,
Para la colecta de datos en campo es necesario, si estamos analizando metales en agua, en agua de pozo, va a ser necesario no solamente colectar el agua de pozo, sino que otra información que nos sirva de apoyo. Entonces, podemos obtener, por ejemplo, información de áreas de cultivo. Si nosotros nos vamos a campo y delimitamos las áreas de cultivo, y por ejemplo aquí ven una forma de representación geométrica que sería un polígono, esto verde que ustedes ven acá, representa los cultivos que nosotros identificamos en campo. Y como se sabe que en estos cultivos aplican diferentes tipos de químicos, según la literatura, por ejemplo, hay algunos fertilizantes que contienen metales pesados. Entonces podríamos tener una primera información a partir de la delimitación de las áreas de cultivo. Por otra parte, bueno, tenemos, bueno, aquí el diferente tipo de información que podemos obtener con los sistemas de información gráfica, las áreas de cultivo, los tipos, las cantidades de agroquímicos que aplican, el manejo, por ejemplo, que le dan los agricultores, si utilizan protección personal, por ejemplo, para evitar contaminarse de los químicos. Y por otra parte, podemos colectar también datos en campo, por ejemplo, información de la población y muestreos. Entonces, estos polígonos que ustedes ven acá, supongamos que son asentamientos de poblaciones. Entonces, ya identificamos que aquí hay diferentes poblaciones que probablemente estén siendo expuestas a algún tipo de contaminante. Entonces, de esos polígonos obtenemos, por ejemplo, el número de habitantes por asentamiento, el número de familias. Podemos obtener también el uso del agua del pozo, el tratamiento que se le da al pozo. Identificamos todos los pozos. Estos amarillos que ustedes ven acá son los pozos de la comunidad. En la visita de campo nosotros determinamos que habían X cantidad de pozos. Entonces, estos puntos amarillos representan esos pozos. Entonces, a partir de esos puntos, una representación de puntos, podemos obtener esta información. Podemos integrar esta información. Otra información que se puede integrar a los pozos es el tiempo de utilización, por ejemplo, de un pozo. Si, por ejemplo, un contaminante ha estado por mucho tiempo en el agua subterránea, es muy probable que la población se haya expuesto a X cantidad de años a estos contaminantes. Otra información sobre saneamiento. Siempre los datos de saneamiento son importantes. Se pueden integrar a los datos de población. Es información que nos sirve de apoyo. Y muestreos in situ, que son los que mencionaba yo. Por ejemplo, el pH, los sólidos totales disueltos, el oxígeno disuelto. Son datos que se obtienen de los pozos y que se integran luego a los sistemas de información gráfica y nos permiten representar la información y analizarla. Entonces, de la colecta de datos, las muestras que hacemos en pozo, por ejemplo, también con los dispositivos móviles se obtiene cierta información y luego se integran también la información que viene del laboratorio a los sistemas de información gráfica. Entonces, supongamos que hemos obtenido una serie de muestras en las que queremos analizar esos metales y los diferentes análisis físico-químicos que se van a hacer posteriormente. Entonces, obtenemos la información y vamos al análisis. ¿Qué tipo de análisis podemos hacer, por ejemplo, con los sistemas de información gráfica? Una vez obtenemos, por ejemplo, los datos de arsénico, por ponerles el ejemplo, nos apoyamos con la norma, aquí hemos puesto el ejemplo del reglamento técnico salvadoreño, pero en sí no es esta la norma con la que se debería comparar, porque estamos hablando de agua subterránea, pero para fines de ejemplo lo hemos puesto así. Entonces, con los sistemas de información geográfica podemos hacer una representación de puntos en la que los colores de los puntos nos podrían identificar rápidamente qué datos están fuera y dentro de la norma. Entonces, los datos que están en color rojo más intenso son los que tienen mayor cantidad de arsénico en miligramos por litro. Entonces, podemos ver que se concentran principalmente en la parte noroeste. Otra forma de representar los datos es a través de un análisis de densidad. El análisis de densidad, siempre tomando el ejemplo de los pozos y el arsénico que colectamos en campo, podemos hacer un análisis de densidad, lo que nos permite tener una idea, una cierta idea de cómo puede estar la distribución de esos metales a través del análisis de densidad. Esto es digámoslo así, como una previa. Es un análisis previo que se hace
pero no quiere decir que esto es real. Para comprobar que eso es real, se necesitan hacer otro tipo de estudios en campo, por ejemplo, estudios hidrológicos y geológicos, por ejemplo, que, bueno, no es mi experticia, pero que son necesarios para analizar la contaminación del agua. Pero a través de los sistemas de información geográfica podemos tener una primicia de cómo pueden estar distribuidos esos valores, en este caso de arsénico. Otra forma de análisis también podría ser a través de símbolos proporcionales. Con los símbolos proporcionales, por ejemplo, a mayor tamaño podemos saber que hay mayor cantidad de arsénico. Entonces la proporción de los símbolos lo identifica el de menor a mayor cantidad de arsénico. Entonces, si se fijan acá, pueden ver que la mayor cantidad o los valores más altos de arsénico están en esta parte, siempre siguiendo el ejemplo del arsénico. Otro análisis que se puede hacer es un análisis de puntos, por ejemplo, en el que podemos identificar los valores que están dentro y fuera de la norma. Entonces, los que están en verde están dentro de la norma y los que están fuera están en color rojo, ¿verdad? Entonces, todos estos que están en color rojo son los que podemos identificar que están fuera de la norma. Entonces, yo hice a propósito, apliqué valores altos de arsénico a manera de ejemplo, para que pudiera identificar entre los valores dentro y fuera a través de los sistemas de información geográfica. Entonces, teniendo otra forma de analizar los datos es la superposición de campos, de las capas que les hablaba. Entonces, la información que colectamos en campo, por ejemplo, los datos de cultivo, las áreas de cultivo, tenemos a esto le sumamos las áreas de población, los poblados, la diferente información obtenida de los pozos, los valores que obtuvimos luego del laboratorio de arsénico y el análisis de densidad, podemos hacer una superposición de esas capas. Entonces, podemos hacer una superposición que básicamente con el software se vería así. Combinamos toda esta información y lo que nos permite identificar es tanto los datos de apoyo que nos permiten decir, bueno, en esta área vemos que hay mayores valores de arsénico y está espacialmente, se ubica sobre las áreas de cultivo. Sobre las áreas de cultivo y vemos que donde hay menores valores, hay menos áreas de cultivo. Entonces, con la superposición de mapas podemos combinar los datos y analizar el entorno. Entonces nos permite dar respuesta a las diferentes interrogantes. Y bueno, podemos tener también los datos in situ, que son valores de apoyo, por ejemplo, para luego explicar la posible movilidad del arsénico en el agua subterránea. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos valores altos de sólidos totales disueltos y se ubican también sobre donde están los valores de arsénico. Entonces, eso nos permite identificar que hay una mayor cantidad de sólidos totales disueltos, lo que puede estar relacionado también con la presencia de ese arsénico. Otra información que podría ser útil también sería el tipo y dureza del agua, por ejemplo. Y aquí con un análisis de densidad podemos identificar los diferentes tipos de agua. Podemos tener agua blanda, por ejemplo, moderadamente dura y agua muy dura, que están relacionadas. Entre mayor dureza hay, pues puede haber una mayor concentración de arsénico en el agua. Entonces, con los datos in situ podemos combinar esta información, combinarla y hacer una superposición de mapas, como pongo aquí el ejemplo. Entonces, vemos los datos de arsénico acá. Vemos que hay una mayor concentración de arsénico, también hay una mayor concentración de sólidos totales disueltos y también una mayor dureza, un agua muy dura. Entonces, podemos hacer una comparación de esta información y dar respuesta al porqué de una posible contaminación. Esto es un ejemplo de utilización de sistemas de información geográfica para el tema de la salud ambiental. Y definitivamente es fundamental, ¿verdad? Utilizarlos. Yo creería que los esfuerzos deberían llegar más allá de investigaciones puntuales. Desde luego, el hecho de que el instituto tome esa iniciativa es más que aplaudible, ¿verdad? Pero tendríamos que tener esto casi de manera rutinaria debido al
al problema en general que en El Salvador tenemos con la incidencia de la enfermedad renal crónica de causas no tradicionales y que definitivamente no podemos eludir, ¿verdad? Yo he escuchado muchas veces, ¿verdad?, excusas sobre el tema de los golpes de calor, de la falta de hidratación y demás, que no cabe duda que son coadyuvantes a eso, pero ha habido estudios formales hechos en el ministerio en el que se ha identificado, bueno, pues el daño a las células renales debido a la utilización de agrotóxicos y exactamente igual que en otros países, ¿verdad? Con las mismas características. Entonces, el hecho de que se hagan este tipo de análisis y que se mapee el tema del acceso al agua potable y se identifique la existencia de este tipo de compuestos de manera permanente, no solamente en algunos flashes, ¿verdad? Es bien importante. En el SIF, particularmente, como si se quería tener una información sobre eso que pudiera orientar, pues en las variables de familia y vivienda, pues se tiene todo un catálogo, ¿verdad?, dedicado a este tema, sobre el tema del abastecimiento del agua, el tipo de abastecimiento que se tiene, ¿verdad?, hasta qué punto, eso ha mejorado bastante, por lo menos a lo largo de los años, pero se tiene bien radiografiado, por lo menos en las zonas rurales. En la ficha familiar incluye variables sobre el manejo de las aguas grises y las aguas negras, y si tiene servicio sanitario y de qué tipo, ¿ok? Entonces, definitivamente, por lo menos la caracterización del tema de agua, saneamiento y higiene en el ambiente rural, gracias al SIF y a algunos esfuerzos, como hemos visto, del instituto, pues las cosas se tienen bastante controladas, y por lo menos desde el punto de vista de la identificación. Otra cosa es que se hayan corregido las causas, ¿verdad? Pero por lo menos que se sepa qué es lo que está pasando y cuáles son las consecuencias, definitivamente ya se tiene bien caracterizado. Ahora se trata de llegar a la parte urbana, que eso es otro tema importante. Muy bien. Siguiente aspecto de la salud ambiental que tenemos que ver son los elementos, agentes químicos y también biológicos, ¿verdad? ¿Qué les puedo contar de esto? La verdad es que también hay una causa importante desde el punto de vista de la afectación a la salud. Más de 1 millón de muertes y de años de vida perdidos igual por la exposición a químicos. Tiene una relación directa, obviamente, también con el tema del agua, ¿verdad? Porque estos agentes químicos o biológicos generalmente no llegan al ser humano de manera directa, sino por ingesta. Entonces, pues tiene una relación muy, muy importante. De hecho, creo que en El Salvador tenemos ejemplos muy tristes, absolutamente lamentables sobre el particular, un ejemplo del sitio del Niño, ¿verdad?, la contaminación por plomo. Y de hecho lo más nefasto es cómo los responsables de todo eso sí pudieron evadir la justicia y siguen, vamos, haciendo lo que les da la real gana, a pesar de haber provocado un problema de salud gravísimo a toda la comunidad que rodeaba a la fábrica de baterías Recorda. Entonces, definitivamente este tema en El Salvador es bien, bien relevante. En temas de seguridad química, nosotros en el SIF pues sí incluimos temas de desechos químicos y bueno, pues se aplican exactamente las mismas herramientas informáticas que hemos visto hace un momento para el tema del agua. En términos concretos, tres, ¿verdad? Los de captura de datos directos, como el sistema de ficha familiar, con los dispositivos móviles y demás que pudieran eventualmente tener los promotores que hacen este tipo de vigilancia, en los sistemas de Internet de las cosas, en el caso de que estemos midiendo este tipo de compuestos en el suelo, ¿verdad?, o en el agua, y los sistemas de información geográfica, ¿okay? Entonces, esa combinación de esas tres cosas son las que sirven para poder caracterizar todo lo que es el impacto de los agentes químicos en la salud de la población. Otro tema que está relacionado en este aspecto es el de la inocuidad de alimentos. Y aquí sí, la verdad, es que en salud ambiental, bueno, ustedes saben, ¿verdad?, que es uno de los temas más relevantes para la unidad de salud ambiental, el tema de dar las autorizaciones de importación de alimentos y bebidas o
Y bueno, pues ahí sí tuvimos que ponernos manos a la obra porque lo que había desde el punto de vista informático era una cosa horrorosa, por no decir, por decirlo muy bonito, ¿verdad? Y se hizo una renovación completa de todo el sistema de gestión de alimentos y bebidas, incluyendo el laboratorio. Un proceso muy, muy complejo. Realmente parece que es algo bien fácil de hacer, el tema de que llega el proveedor y hace la solicitud y ahí se procesan. No, no, eso es bastante complicado. Hay muchas dependencias del ministerio trabajando de manera coordinada, o sea, supuestamente coordinada para que finalmente un alimento pueda venderse en el mercado salvadoreño, como debe ser. O sea, realmente la responsabilidad del ministerio al respecto es muy importante, ¿verdad? Así que se hizo una reingeniería completa de ese módulo y funciona muy bien, y mejoró bastante el tema. Y bueno, ahí en la bibliografía, de hecho, les he compartido un documento de la OPS sobre el tema del sistema de análisis de peligros y puntos críticos, que es el mecanismo que se tiene a nivel internacional para vigilar la inocuidad de los alimentos y bebidas que tomamos y comemos, ¿verdad? Otro tema importante y que de hecho, bueno, pues ha tenido incidencia desde ahorita en cuanto a la pandemia, ¿verdad? Es la seguridad biológica, o sea, hasta qué punto tenemos exposición a algunos agentes que no son químicos, sino que vienen de la biología, ¿verdad? Del entorno animal y vegetal, y que de alguna manera pues nos influyen, ¿verdad? De nuevo aplican los mismos sistemas. Lo que yo les pongo aquí es que, bueno, pues el tema de la pandemia de hecho cambió mucho, ¿verdad? En cuanto a de dónde vino el tal virus. Y aunque obviamente no, al final, hasta donde yo he podido llegar, ¿verdad? A saber que obviamente es lo que publican algunos medios, es que, bueno, pues no fue fabricado en un laboratorio, pero sí probablemente el origen probablemente fue el mal manejo de algunas muestras captadas en cavernas donde se estaban tomando pruebas de las heces de los murciélagos y ahí es donde se dio el puente, ¿verdad? Animal-humano para que se despegara la pandemia que hemos, y bueno, que seguimos sufriendo todavía, ¿verdad? Y bueno, los sistemas en general de seguridad biológica, pues son exactamente los mismos que los que se aplica a la seguridad química, ¿verdad? Muy bien, vamos a otro tema. Este es un tema bastante interesante porque hay muchos cuentos, sinceramente, mucha gente que obviamente pues se pone un poco, digamos, a la defensiva, con razón, eventualmente, sobre los efectos que la radiación ionizante y no ionizante, ahora les voy a contar de qué va cada una de ellas, implica para la salud, ¿verdad? No sé si ustedes saben, entienden cuál es la diferencia entre la radiación ionizante y no ionizante. ¿Alguno conoce sobre el tema? Adelante, Giovanni. No me equivoco, ingeniero. Es el tipo de nocividad que puede provocar en los entes biológicos, ¿verdad? Por ejemplo, en las radiaciones ionizantes, que son las más peligrosas para nuestro caso, son las que causan disociaciones, reordenamientos, translocaciones y, bueno, muchas cuestiones que se dan en el ADN, Correcto. en las bases nitrogenadas. Entonces, esos reordenamientos posteriormente se expresan en enfermedades genéticas y en cáncer, la mayoría de las veces, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que me refiero con radiaciones ionizantes. Correcto. Has expuesto súper bien, digamos, las consecuencias de la radiación ionizante, pero de alguna manera sí me gustaría que dejarles claro a ustedes qué es cada una de las dos. La radiación ionizante es aquella que tiene energía suficiente como para poder liberar electrones de un átomo. ¿Ok? Así. Y la no ionizante, o sea, básicamente, pues estamos hablando de radiación que de alguna manera tiene una fuente nuclear.
Sin embargo, la no ionizante es aquella que no logra tener ese tipo de efecto. Y por tanto, como tú muy bien decías, ¿verdad? La ionizante, si tú tienes electrones libres, obviamente van a poder impactar en el material genético y van a poder desatar cualquier tipo de problema desde el punto de vista carcinómico, ¿verdad? La no ionizante es todo un tema bastante complicado y que de alguna manera ha estado sujeto a mucho análisis porque hay muchos intereses económicos por medio. Las ondas de radio, la luz o la radiación ultravioleta no tiene ese mismo efecto aparentemente, pero desde el punto de vista de las consecuencias a largo plazo, muy largo plazo que puede tener la exposición a radiación no ionizante, podrían eventualmente tener un efecto en la salud. Y aquí hay que decir las cosas pues un poco con la realidad, ¿verdad? En estos momentos, los seres humanos están expuestos a los dos tipos de radiación, siempre. Pero, y ahí está la fuente, la principal fuente en este momento de exposición a la radiación ionizante es la médica, curiosamente. O sea, no, obviamente que si estalla una central nuclear, definitivamente eso tiene una consecuencia muy importante para la población que de alguna manera está expuesta, ¿verdad? Pero en general en el mundo son las pruebas de diagnóstico médico las que de alguna manera hacen que la población en general esté expuesta. Y eso es normal que sea así, porque de alguna manera como herramientas de apoyo al diagnóstico, puchica, ¿quién va a renunciar a tener una radiografía o un TAC o una resonancia magnética? O sea, son pruebas muy, muy importantes para poder llegar a identificar las causas de problemas de salud, ¿verdad? Obviamente, pues que se tienen que tomar todas las precauciones del caso. Y por eso, en todas las instituciones de salud pública del mundo, pues hay dependencias que se encargan específicamente de controlar que los equipos, los dispositivos que de alguna manera emiten este tipo de radiación con buenos propósitos, pero que eventualmente pueden no estar bien ajustados, pues no causen un problema peor que la enfermedad de alguna manera, ¿verdad? Ahora hablamos de eso. Desde el punto de vista de evidencias, yo siempre he estado como el tema de los celulares, por ejemplo. Obviamente no estamos hablando de las antenas, ¿verdad? No te vas a poner delante de una antena de telefonía celular así, tan divertido, porque esas antenas tienen una potencia enorme y definitivamente no puedes estar cerca de ellas. Pero los dispositivos móviles, los microondas, este tipo de electrodomésticos que generan radiación no ionizante, por el momento no hay evidencia científica que demuestre que tienen un problema, que generen problemas de la salud. Pero yo de nuevo siempre eso lo tengo un poco como en duda, ¿verdad? Porque no llevamos tanto tiempo utilizando este tipo de dispositivos como para poder medir adecuadamente el efecto que tiene a largo plazo su utilización. Sí se vio, por ejemplo, al principio del uso de la telefonía celular, híjole, gente que tenía, obviamente eran dispositivos diferentes, utilizaban otras formas de digamos, de codificación y de ondas, ¿verdad? Pero gente que tenía, pues se veían las fotos de la oreja con un carcinoma, ¿verdad? Con un cáncer, un tumor desarrollado prácticamente con la forma del teléfono, ¿verdad? O sea que de alguna manera había habido una causa evidente que no significa que fuera para que todo el mundo fuera a reaccionar exactamente igual, ¿verdad? Fueron casos a lo mejor puntuales, pero que de alguna manera llamaban la atención en el sentido de que no podía utilizarse un dispositivo como ese, con ese tipo de potencias, ¿verdad? Ese tipo de tecnologías, porque podían producir en personas sensibles ese tipo de problemas a corto plazo. Luego a largo plazo, como les digo, pues puede ser muchísimo más, ¿verdad? Y en este aspecto concreto, bueno, ustedes me pueden decir, bueno, y como nosotros como profesionales de la salud vamos a medir la radiación ionizante, no ionizante, bueno, en las instituciones públicas, sobre todo las responsables de salud pública a nivel nacional, utilizan una herramienta informática que se llama RISE. El RISE es algo que de alguna manera
produce la Organización Mundial de la Salud. Es un software libre, que no está basado en software libre, pero vamos, es libre y se puede adaptar a lo que uno quiere. Y la autoridad reguladora de radiaciones, pues es la herramienta que utiliza para registrar todos los análisis que hace en los diferentes lugares, ¿verdad? El tipo de dispositivo que se está utilizando, hace mediciones y se registran las mediciones y demás. Entonces, es importante que ustedes conozcan de la existencia de ese software, que de hecho es el que utiliza en este momento lo que siempre se llamó UNRRA, Unidad Nacional de Radiología, no radiología, de radiaciones, y ahora se llama Dirección de Protección Radiológica del Ministerio de Salud. ¿Ok? Ese es el sistema base que utiliza. Sigamos con el siguiente temita para no terminar muy tarde. Ok, este tema a mí particularmente me gusta, me afecta. La contaminación acústica en El Salvador definitivamente es un tema muy, muy grave, en mi opinión, ¿verdad? Según la OMS, de hecho, es, como ven ahí en la diapositiva, la segunda causa de impacto negativo en la salud después de la contaminación del aire. Yo creo que anda cerca de lo de la contaminación del agua también. En este caso, a lo mejor no provoca muertes, pero sí tiene efectos gravísimos en la salud de las personas, ¿verdad? Según las normas, ya a partir de los 65 decibelios ya es contaminación y ya es dañino a partir de los 75. Yo, hasta donde sé, de hecho, ni el ministerio ni nadie está haciendo control del ruido en general en El Salvador. Y sin embargo, los efectos que se tienen de hecho de eso, definitivamente es muy grave, ¿verdad? Particularmente en mi entorno muy cercano, un problema de insomnio brutal que tenía una persona muy cercana a mí, era provocada por la contaminación. Ahora ya te doy chance, Alba. La contaminación acústica en la noche. Y uno decía, pero bueno, si los demás duermen bien, sí, pero era suficiente como para que esta persona tuviera el sueño completamente alterado. Y eso le afectaba su vida diaria, ¿verdad? Era un tipo de insomnio muy, muy raro, porque no era que no pudiera dormirse, sino que tenía un trastorno de sueño en cuanto que no, se permanecía vigil a pesar de tener los ojos cerrados, básicamente. Adelante, Alba. Sí, solo comentar que sí hay una ordenanza. De hecho, lo vimos en el ciclo en salud ambiental. Y bueno, ajá, yo he visto también aquí en donde vivo, que el CAM, por ejemplo, después de las 10 de la noche, porque había como en la entrada una pequeña iglesia, entonces, pero era el ruido, eran unas cuantas personas y ellos eran bien como escandalosos. La cosa es que llamaron y sí vino el CAM y ya como reguló eso. Entonces aquí por lo menos se tiene ese control de que después de las 10 de la noche esos ruidos como así molestos, se llama el CAN y ya sabe el vigilante también que él está como también vigilando eso, pero sí hay una ordenanza. ¿Es una ordenanza municipal de dónde? ¿De San Salvador? Sí, de San Salvador, pero entiendo que todas las alcaldías regulan también, porque como le digo, nosotros pertenecemos al municipio de Mexicanos y yo he visto en más de una ocasión al CAM aquí cuando eso sucede. Qué galán, porque desde luego en Cuscatancingo eso no pasaba. Y yo, donde vivía, que es San Luis Mariona, yo escuchaba en la noche por lo menos 3 iglesias, sobre todo los sábados por la noche, hasta las altísimas horas en la madrugada, con sus cultos. Y básicamente eso es lo que produjo el problema de salud de mi pareja. Adelante, Igmar. Y creo que alguien más tiene llamada. Y Giovanni. Gracias, buenos días. Solo comentar que concuerdo con lo que dice la licenciada Rivera. De hecho, en la residencia donde yo vivo,
antes de hacer, de vivir allí, uno firma un contrato, es como las normas de convivencia, y dentro de esa hay una cláusula que dice que no se permite sonidos de música a partir de las 9 de la noche. Es hasta las 9 el tope, ¿verdad? Top, salvo excepciones, ¿verdad? Como por ejemplo Navidad o la, el aniversario, ¿verdad? De la residencial. Entonces, sí se está regulando, creo. Qué bueno, quizás qué bueno. A pasos lentos, pero yo creo que sí se están haciendo algo, cosas importantes en cuanto pues a. No sabe cómo me alegro de escucharles al respecto, porque siempre, desde luego, para mí era un descontrol. Giovanni, adelante. Creo que se desconectó. Había levantado la mano, pero yo no lo veo. No, ya se le cayó la conexión quizá. Sí, o sea, desde luego, aquí en los datos que estamos viendo en la diapositiva es que son 65 decibelios, ¿verdad? Pero eso es en el día. El dato para el ruido nocturno son 30 decibelios. A partir de 30 decibelios, si estás expuesto a eso, ya no descansas. Así, literalmente. Y a mí siempre me pareció realmente una falta de respeto ese tema de las personas inescrupulosas que ponen música en general, se agarran una gran peda, ¿verdad? Y se ponen música ahí y les importa un pito, aunque llegue el CAM, lo que sea. Ahora ya es diferente, hay un poquito más de fuerza coercitiva ahí. Y bueno, si las alcaldías obviamente tienen ya ordenanzas municipales que de alguna manera lo regulen, pues qué maravilla, ¿verdad? Me alegro mucho de saberlo, la verdad, porque siempre me sentí muy indefenso en ese sentido. Aunque a mí no me afectara directamente, pero sí en mi entorno, ¿verdad? En cuanto a cómo la informática de alguna manera colabora en esto, pues siempre con Internet de las Cosas, aquí sí son dispositivos que están, son micrófonos, que están de alguna manera disponibles y capturando datos, ¿verdad? Aquí cuando ven la diapositiva, pulsen este enlace, no lo vamos a poner ahora porque no vale mucho la pena, pero es un videito de un dispositivo chulísimo para poder hacer precisamente la identificación de cuáles son dónde están las fuentes de la contaminación acústica y cómo se puede mapear eso en tres dimensiones para poder identificarlo y corregirlo eventualmente, ¿verdad? Se lo recomiendo, es un video, es un producto, ¿verdad? Una empresa que vende, pero está bien chido de cómo funciona eso. Ok, siguiente tema, que también está incluido en la OPS, los riesgos laborales. En el caso de los riesgos laborales, pues sí, obviamente todos sabemos que son bien importantes. Muchos de ellos pues tienen factores relacionados con el tema acústico y demás, pero bueno, sí tienen un impacto muy, muy grande. Como aquí tenemos algunos datos, ¿verdad? 36 lesiones relacionadas con el trabajo por minuto, 300 trabajadores muertos diarios por accidentes ocupacionales y demás, ¿verdad? Definitivamente un costo desde el punto de vista económico para los países muy importante por no tener cuidado y ahí es donde de alguna manera se justifica la prevención, ¿verdad? Porque es mucho más barato y obviamente humanamente mejor prevenir que ocurran accidentes laborales, que es, al final de cuentas, una tercera parte, por no decir la mitad de la vida, uno la utiliza en el trabajo. Y ese impacto económico, pues definitivamente se siente mucho menos si hay una labor preventiva del riesgo, ¿verdad? En cuanto a las herramientas informáticas, sí es importante comentarles que aquí como no podemos aplicar nada desde el punto de vista de la detección de la exposición al riesgo, pero sí en el análisis. De hecho, bueno, siempre Recursos Humanos, por la ley de protección que existe en El Salvador, pues tiene la obligación de hacer este tipo de análisis y de capturar los datos, ¿no? Obviamente hay muchas formas, la más básica pues es usando hojas de cálculo, en las cuales pues todo el equipo, todos los habitantes de determinada unidad, dependencia, pues se sientan a evaluar los riesgos a los que están expuestos, de todo tipo, ¿verdad? Desde el punto de vista de la infraestructura civil, del mobiliario, del ruido, del agua, etc. Y bueno, pues se hace una matriz en la que tú estás valorando el impacto que puede tener en tu salud ese riesgo en el caso de que se produzca
Y por otro lado, digamos, en el otro sentido de la matriz, estás valorando la frecuencia o la posibilidad de que ese riesgo se materialice. Y en función de eso, pues calculas el riesgo al que estás expuesto y señalas cuál puede ser lo que tendrías que atender más pronto para reducir la exposición a ese riesgo y, por supuesto, evitar que se materialice. Obviamente que esos sistemas a partir de hojas de cálculo, y yo se los cuento en esta diapositiva para que si ustedes en alguna medida se ven involucrados en algún tipo de medición de riesgo laboral, pues sepan que con hojas de cálculo no llegas muy lejos, ¿verdad? Si tú puedes hacer una tabla y ya, pero si te toca consolidar la información de 50 unidades para producir un informe de riesgos laborales de toda una institución, mucho más a nivel de país, con hojas de cálculo eso es literalmente imposible, ¿okay? No se puede. Entonces, ¿qué se puede utilizar como alternativa? Bueno, pues hay con encuestas en línea. De hecho, en el ministerio sustituimos esas hojas de cálculo que, como les digo, tenían muchos problemas desde el punto de vista de su practicidad a nivel de consolidación, por una encuesta hecha en la misma Lime Survey que les enseñé. Y ahí todas las dependencias pues hacían su análisis y luego, pues ya a nivel de recursos humanos en general del ministerio, pues ya podías tener el dato que te sirve para poder tomar decisiones a nivel general de la institución y, por supuesto, para compartírselos a los responsables del Ministerio de Trabajo. También hay algunas herramientas especializadas, pero lamentablemente son muy caras, muy sofisticadas, y ahí está la norma a la que se refiere, que es la ISO 45001, y la verdad es que aunque vimos algunas de ellas, realmente eran imposibles de implementar por su costo, ¿okay? Hay empresas que se dedican, y la ISO, el propio órgano de los estándares colabora mucho con ese fomento de que haya empresas que de alguna manera saquen lucro de este tipo de necesidades, ¿verdad? Pero no son imprescindibles, definitivamente no. Pero vaya, el punto de comentarles esto es que sepan que eso, que se puede hacer algo muy básico en hojas de cálculo, pero siempre van a tener que intentar ver cómo informatizan un poquito más si tienen ya un nivel de una cantidad importante de datos que analizar desde el punto de vista de exposición a los riesgos laborales. ¿Okay? Muy bien, con las prácticas agrícolas nos quedan tres temas. Están relacionadas definitivamente con todo el tema del agua y de la contaminación y demás, ¿verdad? Por supuesto que tienen impactos en el medio ambiente en general y de las personas que son, digamos, sujetos, actores y actrices de las prácticas, pero también tienen algunos impactos indirectos, ¿verdad? Desde el punto de vista de las causas, pues tenemos causas abióticas, no tienen relación con la biología. Definitivamente en El Salvador la más importante, el tema de uso de fertilizantes y de plaguicidas agrotóxicos en general de manera indiscriminada, con un bastante difícil el tema de la regulación de ese mercado. Siempre choca mucho los intereses económicos. Yo lo pude ver directamente en la gestión en la que estuve, ¿verdad? En que el viceministerio de Políticas de Salud abogaba definitivamente por un control total de la importación de este tipo de agrotóxicos y sobre todo el veto a algunos de ellos. Inmediatamente saltaban la gente del Ministerio de Agricultura diciendo que no jamás, porque mucha de la productividad que se le supone a las cosechas pues depende del uso de ese tipo de agrotóxicos. Entonces ahí entra en colisión un poco, ¿no?, el tema de la seguridad alimentaria, de la salud, todo un montón de intereses y, por supuesto, empresas muy poderosas económicamente, con muchas influencias, haciendo su trabajo para evitar que el mercado de alguna manera sea regulado. Costa Rica particularmente tiene un problema aún peor de descontrol en ese sentido. El otro día estaban sacando unos datos que verdaderamente eran brutales, y eso que Costa Rica es un país autosuficiente desde el punto de vista de su producción agrícola, ¿no?, y el consumo
de los productos que tienen. El Salvador importa mucho, de Guatemala sobre todo, pero acá no, acá se consume lo que de la producción nacional, pero resulta que es que la producción nacional de todas las verduras y las frutas, que es buenísima y tal, pues está basada en una, en un uso realmente brutal de este tipo de componentes, ¿verdad? Otros asuntos relacionados, pues metales pesados, residuos plásticos, gestión de la tierra, el tema de sobreexplotación de los mantos acuíferos. Eso vamos a ver en El Salvador cómo sale con el tema de la nueva ley del agua, ¿verdad? Porque prácticamente el tema de que los mantos acuíferos puedan ser explotados sin mucho control eventualmente puede tener una consecuencia muy importante de la sobreexplotación de esos mantos, si es que no están ya sobreexplotados, ¿verdad? Pero bueno, eso es algo que se ve, se verá. El tema biótico, pues todos los desechos orgánicos, afortunadamente en El Salvador pues no hay muchas industrias cárnicas, ¿verdad? Pero sí ha habido algunos casos, ¿verdad? De algunas instalaciones que han vertido todos sus desechos, ¿verdad? Digamos, a las quebradas y demás, y eso ha producido un gran impacto río abajo, en fin, todo un montón de temas de estas prácticas que definitivamente puede tener muchos impactos en la salud. Desde el punto de vista de las herramientas informáticas, de nuevo, también tenemos muchos componentes de Internet de las cosas. Ahora les voy a enseñar algunos, ¿verdad? Lo importante es controlar qué se está usando y en qué cantidad, porque el punto ahí es, pero ¿por cómo vamos a poder hacer? O sea, la agricultura ecológica al final de cuentas es rentable o no es rentable, vale, digamos las cosas claras. Y bueno, pues se sabe que definitivamente la producción no es exactamente la misma, mucho menos, que también están expuestos a plagas mucho más dañinas, ¿verdad? Y los agricultores pues se quedan sin cosecha, simplemente porque no pudieron utilizar eventualmente este tipo de productos. Pero el asunto es que se usan mal, se usan en exceso. Y aquí es donde este tipo de herramientas informáticas, de sensores, pueden ayudar mucho al uso adecuado de este tipo de compuestos, si es que es necesario, ¿verdad? Vale, les voy a compartir un par de videillos sobre este tema, para que vean que efectivamente funcionan bastante bien. Vaya, vamos a ver. Este es de hecho de una gente de aquí de Costa Rica que están muy cerca de donde yo vivo. Se predice que para el año 2050 la población global aumentará en un 25%, lo cual será un gran reto para la industria agrícola, ya que además del estrés climático, plagas y reducción de espacios, la demanda de alimento aumentará. Para lograr enfrentar este reto, la industria tiene que migrar a nuevas tecnologías. La agricultura inteligente, basada en el concepto IoT, busca integrar las prácticas agrícolas con dispositivos de software y el Internet con el fin de automatizar los procesos en busca de un mejor rendimiento. En las nuevas fincas y plantaciones inteligentes, un sistema digital conectado a Internet es instalado para la vigilancia de los cultivos. Con la ayuda de sensores, drones, cámaras e incluso vehículos automatizados, los productores podrán tener un control preciso de sus siembras sin tener que ingresar al campo. Factores importantes como la humedad y lluvia, luz, condiciones del suelo, sistemas de irrigación, fertilización, aplicación de protectores, entre otros, llegan a ser medidos y corregidos de manera automática, manteniendo condiciones idóneas sin gasto extra de recursos, lo que se traduce en un mayor rendimiento. Dado que la población aumenta rápidamente, el cambio y adaptación a nuevas tecnologías le permitirá a usted como productor afrontar los retos y posicionarse con éxito en el futuro. Aquí en Costa Rica, de hecho, se ha puesto mucho de moda el uso de este tipo de dispositivos porque ahorran mucho. O sea, el uso de aquí, la gente... Hay mucha agua, ¿verdad? Venga, a regar el campo, aunque no necesite, aunque el suelo esté absolutamente saturado. Ese tipo de cosas verdaderamente ya no tienen mayor sentido. Y sobre todo este tipo de uso de estos componentes, pues que necesitan definitivamente poderse medir. Ahora, eso que hemos visto, que es una bonita presentación, cómo se ve desde el punto de vista práctico. Les voy a compartir para que vean cómo es un sensor de esos. Hi all.
In this new video, we're going to learn about... Por eso se escucha un poquito, hablando en inglés un poquito raro. Pero para que vean más o menos, este sensor, al final de cuentas, esta inversión de este tipo de cosito, que es un chuncha que se mete ahí en la tierra, ¿verdad? Este es un sensor que tiene humedad, todo el tema de componentes que tiene el suelo y demás, cuesta como $100, ¿ok? Entonces tampoco es que digas tú, es una inversión mayúscula, ¿verdad? Y bueno, eso seguro que poco a poco además se va poniendo más barato. Para que vean más o menos. IoT LoRaVest Smart Agriculture and Remote Monitoring System. Smart Agriculture means monitoring environmental conditions that influence crop production. We'll use the LoRa soil moisture sensor that is based on it. Vaya, lo que tiene este sensor es humedad del suelo, temperatura del aire y humedad del aire. O sea, parámetros básicos que necesitas para poder saber si tu cultivo necesita irrigación o no. ¿Okay? Omega-328 microcontroller, LoRa model RFM95 and AST10 humidity temperature sensor. The AST10 digital humidity and temperature sensor measures the local air temperature and humidity. Y ese es el receptor, esa es la tarjeta. Ahí han visto que el chunche tenía una antena así, ¿verdad? Como una espiral. En el otro lado, digamos que ese lo pones en el campo, lo tenés varios en toda la zona, ¿verdad? A lo mejor puedes cubrir una hectárea con unos cuantos de esos. Y luego tienes en algún lugar el receptor, que la antena es este cablecito que estamos viendo ahí, y listo. Y a partir de ahí ya empiezas a recoger los datos del suelo. Para que vean cómo se mira esos datos, os voy a poner el video en la parte donde enseña cómo se reciben. Es bien chistoso. Es en el 725. Aquí. Serial monitor. So on the receive side, you can see... Esto que vemos en la parte izquierda es un sensor enviando datos. Y lo que está transmitiendo, pues eso. Tenemos el paquete número 24 está reportando que tiene 60.89% de humedad, temperatura del aire 25 grados y humedad relativa del aire 851. Y esto se transmite de manera codificada, encriptada, y son esto que se ve en la parte derecha. ¿Okay? Se recibe este patrón, que en realidad está encriptado para evitar que alguien pues, pueda estar monitoreando ahí o captando estos paquetes. Y se ven los paquetes, ¿verdad? El paquete número 23 llega al receptor y tiene el mismo dato. Chivísimo. Entonces, tú tienes una plantación, entonces repartes este tipo de sensores por todos lados y así sabes perfectamente cómo están tus plantas y cuándo tienes que regar y no malgastar ese recurso. Igual que hay estos, pues se pueden poner otro tipo con el tema de los agrotóxicos. Adelante, Alba. Ingeniero, usted mencionó que este tiene un costo como de $100 aproximado. Eso decía en el video. ¿Cuál es el alcance de este aparato? Por ejemplo, para poder decir en una plantación de que media manzana, una manzana, uh-huh. por ejemplo, que entiendo que así como lo mide el agricultor, uh-huh. o sea, ¿cuál sería como la inversión? Es decir, ¿hay un radio de actuación de este aparato? Buena pregunta. La verdad es que un dispositivo, siempre y cuando no haya un obstáculo, tipo una pared que esté enfrente, ¿verdad? Pero como estas cosas se ponen en el campo y ahí no hay más que plantas, pueden tener un alcance de kilómetros. Es que lo bueno de este tipo de dispositivos basados en Internet de las Cosas sin el protocolo LoRa es que no necesitan mucha energía y, sin embargo, para transmitir datos muy pequeños, muy básicos, como estos que estamos viendo, no pueden hacerlo a distancias inmensas. O sea, no es como la red, como diga, no, pero yo necesito poner un punto de acceso como si fuera la wifi de la casa, ¿verdad? Que yo me voy dos habitaciones más allá y ya no tengo conexión a internet. No. Estos dispositivos, media vez no tengas paredes o obstáculos así físicos completos, tienen una manera de transmitirse que les permiten llegar a kilómetros. La verdad, yo no soy experto en eso. La verdad, nunca he tenido la experiencia directa de utilizar este tipo de tecnologías. Pero sí, ya ven que lo que estábamos viendo con la calidad del aire, que utiliza exactamente lo mismo, solamente que el sensor, en vez de ser un chunche que se inserta en la tierra, es un aparatito que se pone en una ventana.
y cubrían todo San Salvador con dos repetidores. Dos. Uno lo tenían en la Universidad Tecnológica, si no recuerdo mal, y otro no me acuerdo dónde lo tenía. Estaba cerca del Salvador del Mundo. Pero habían conseguido que un edificio ahí lo tuviera. No sé si era la Gavidia, me parece que también tenía algo. Pero con esos dos repetidores o captadores de las señales podían tener acceso prácticamente a todo San Salvador. Así que la verdad es que la inversión vale la pena. Pero los agricultores son medio reacios a este tipo de cosas. No son así nomás. Vea. Bueno, vamos a ir terminando, que ya son las 12 y 5. Tema de hábitats humanos. Definitivamente el tema de cómo vivimos, sobre todo en las ciudades, ¿verdad? En la mayor parte de la población pues vive en ciudades. De hecho, es una estadística muy, muy impactante que a mí me da un poquito de miedo, ¿verdad? Es que para el 2050 se espera que el 70% de la población viva en ciudades. Y para ello, para que eso suceda, todavía falta por construir el 75% de la infraestructura que hace falta para que eso se suceda. Entonces, si uno piensa cómo son las ciudades ahorita, solo pensando en San Salvador, solo pensando en lo que cuesta trasladarse de un lado a otro de San Salvador, desde el punto de vista de cómo trabajan, ¿verdad? La ciudad, cómo ha ido creciendo de manera desordenada. La verdad es que es muy complicado. La planificación urbana es lo que realmente afecta mucho en el tema de hábitats humanos. Y bueno, pues en América Latina y en muchos lugares del mundo también, el tema de la falta de planificación urbana pues es verdaderamente una causa de salud, de problemas de salud ambiental. El Salvador en este momento ya está en otro nivel, la verdad. Ojalá la OPAMS particularmente es la institución que asume esa responsabilidad, y ellos sí tienen una serie de herramientas súper chivas y las utilizan muy bien, pero en mi opinión, aunque eso sea una realidad hoy en día, para mi gusto llegaron tarde, porque los problemas que tenemos ahora mismo desde el punto de vista de falta de planificación urbana van a tener consecuencias el resto de la vida de todos los habitantes de San Salvador y su periferia, ¿verdad? Pero quiero enseñarles cómo los manejan, para que terminemos con eso y otro pedacito más en la clase, ¿sí? Porque realmente están haciendo cosas muy buenas. Tengan buen día, mi nombre es Fabio Gracias, soy técnico del Sistema de Información Metropolitano del COANSO PAMS. En este webinar vamos a tratar temas relacionados con el uso de herramientas para la gestión del territorio, dentro de las cuales podemos mencionar las plataformas web para la presentación de datos, como el caso del Geoportal, también acerca de uso de software para el tratamiento de información geográfica open source, como lo es el Quantum GIS para la creación y análisis de información de riesgos. La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador es una unidad compuesta por 14 municipios y que tiene por competencia legal el ordenamiento territorial del AM desde hace más de 30 años. La metrópoli posee una superficie total equivalente a 610 kilómetros cuadrados y un área urbana de 32% del total. El Sistema de Información Metropolitano es la unidad encargada de convertir la información disponible en un recurso estratégico y de apoyo para el Consejo de Alcaldes y la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador. Dentro de las funciones tenemos recopilar la información mediante instituciones de gobierno central, socios estratégicos y municipalidades. Por dar un ejemplo, PNC, Digestic, unidades de catastro municipales. Posteriormente, esta información se revisa, sistematiza, analiza y se crean mapas temáticos, los cuales se disponen tanto para los técnicos de OPAMS, alcaldías y población en general. El procesamiento de la información cartográfica que se maneja en la institución se realiza principalmente utilizando plataformas open source, en este caso QGIS, aunque también contamos con licencias de ArcGIS para uso más avanzado de información. Con estas herramientas, pues lo que se hace es la georreferenciación de los trámites ingresados por la institución
como por ejemplo la línea de construcción y calificación del lugar. Otra actividad que se realiza es la georreferenciación de indicadores sociales, económicos y ambientales, monitoreados en el Observatorio Metropolitano de OPAMS. Por ejemplo, mapas de ubicación de robos, hurtos y violencia intrafamiliar, entre otros. Edición avanzada para la actualización y procesamiento de información, mapa de ingeniería geológica, mapa geomorfológico, mapa de riesgos, entre otros. Dentro de la herramienta SIC para generación de información cartográfica, se hace uso de una variedad de opciones disponibles de tecnologías open source, como con licencias pagadas. Con estas plataformas, pues lo que se realiza es la toma de fotografías con drones, uso de plataformas de descarga libre de imágenes satélite para el estudio de zonas específicas, procesamiento de información, por ejemplo, el crecimiento de la mancha urbana anual, el uso de la herramienta web scraping, utilizada para extracción de información de páginas web, por ejemplo, datos de valor del suelo, y obtener información tabular para ubicación geográfica y posterior análisis o estadístico. Mapa de acceso público para que usuarios externos voluntariamente colaboren con la generación de data, por ejemplo, el mapa del valor del suelo y mapa de emprendedores. Como sistema de información metropolitano, compartimos la información anteriormente mencionada utilizando una plataforma completamente open source, desde el software de QGIS Desktop, el servidor web, el cliente web y la base de datos. La OPAMS pone a disposición en esta plataforma los diferentes mapas normativos, esquema director, anexos al reglamento, mapas de riesgo, afectaciones por tormentas, mapas con información del COVID-19, mapas colaborativos, como por ejemplo el mapa de emprendedores, el mapa de certificación e iniciativas sostenibles, el mapa de valor del suelo y del Observatorio Metropolitano. Se presenta el mapa de delitos del área metropolitana de San Salvador. Mi nombre es Manuel Alfaro, soy técnico de la Unidad de Planificación, unidad encargada de gestionar y planificar el territorio de los 14 municipios que integran el AMS. Para nuestro equipo, naturalmente, el uso del SIG es básico en las tareas de planificación. Contar con información cartográfica actualizada y variada es importante para las diferentes tareas que realizamos diariamente. Algunas de las principales aplicaciones prácticas en los últimos años ha sido la elaboración del Instrumento de Ordenamiento Territorial de Nivel Metropolitano, denominado Esquema Director del AMS, el cual fue formulado a partir de 2014 y aprobado en 2017, donde se realizaron diversos cruces de variables e información ambiental, económica, de equipamientos e infraestructura para fortalecer los criterios técnicos de las propuestas de ordenamiento. Con el esquema director y su sistema de compensaciones, se introducen instrumentos de gestión del suelo, que le exigen a la oficina conocer el valor del suelo en los diferentes municipios del AMS. Y dado que en el país no existen instituciones o un ente encargado de registrar esta información, se decidió incursionar en la elaboración del primer mapa de valores de suelo del AMS en 2017. Inicialmente, utilizamos por primera vez una herramienta de neocartografía a través del mapa colaborativo de valores de suelo que nos permitió interactuar con diferentes usuarios, principalmente peritos evaluadores, compañeros de la oficina e interesados en el tema que ayudaron a ingresar datos al mapa a través del geoportal de OPAMS. Paralelamente, se comenzó a investigar y recolectar información a través de diferentes fuentes como avalúos, publicaciones, escrituras de compraventa, para obtener una nube de puntos que serviría de base para el análisis espacial a través de geoestadística e interpolación. La información procesada se trabajó a través del sistema QGIS, el software CrimeStata, para estudiar la autocorrelación espacial de los datos. Se utilizaron también variogramas para obtener parámetros que permiten generar un modelo de interpolación con la herramienta Kriging del GIS-SAGA. Actualmente nos encontramos trabajando un análisis de la capacidad de carga en sectores territoriales de interés, con el que analizamos variables como la densidad de vivienda, la proximidad a los espacios públicos y equipamientos, la carga vehicular, entre otras. Próximamente,
estaremos publicando un atlas de dinámicas locales y metropolitanas a la luz de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cual concentra las principales investigaciones e información relevante del AMS a través de 34 mapas vinculados a los ODS y más de 40 indicadores. Con este atlas se pretende generar conocimiento y el debate entre actores clave para la toma de decisiones e inspirar soluciones creativas a los problemas del desarrollo territorial. Mi nombre es José Alexander Chávez, soy especialista ambiental del CONAMSO PAMS. Desde el área metropolitana se ha estado trabajando en el tema de geología, geomorfología, ingeniería geológica con la ayuda de sensores remotos. Esto nos da apoyo en la toma de decisiones en cuanto al control y planificación del territorio, zonas de protección, adaptación y mitigación. En el área metropolitana se ha trabajado en la dinámica superficial debido a las problemáticas de terremotos, lluvias intensas que afectan y producen problemas de erosión, movimientos de ladera, etc. Entonces se hizo un mapa geomorfológico a nivel metropolitano, se inició en 2006 y se ha actualizado en 2019, donde se ha dividido el territorio en sectores donde sufren más erosión o movimientos de ladera, sectores donde se acumulan todo ese material, y sectores compuestos por laderas de volcanes o por fallas. Se hizo con fotografías antiguas, históricas, ¿verdad? Y se derivaron otros mapas en cuanto a su relación con la actividad sísmica o mapa tipo semáforo, donde me indica zonas más peligrosas, zonas menos peligrosas. Esto es muy importante para la planificación y control de este territorio, porque me indica zonas que tengo que tener más restricciones, ¿verdad? Cabal, los mapas coinciden con los puntos más problemáticos históricos dentro de la red metropolitana y da un poco más de apoyo en la toma de decisiones. Se ha actualizado sectores con topografía en mayor detalle para mejorar estos mapas metropolitanos a mapas ya a mucho más detalle, en escala 1 a 10.000 al menos, donde se puede zonificar y plantear zonas de protección con mejor detalle. Con los drones, pues se ha levantado, se puede levantar información en cuanto a cambios en los ríos, cambios de uso de suelo, levantamiento topográfico, y me indican sectores donde, por ejemplo, en este caso los ríos se van moviendo año con año, y también se ha trabajado en cuanto a inundaciones. El levantamiento con el dron me indican sectores donde se simulan zonas de inundación. También se puede hacer monitoreo de laderas especiales, como en este caso las colinas, donde puedo dar seguimiento en el tiempo de zonas con daños o donde han sucedido flujos. Y con sensores remotos también se puede ir, en este caso Sentinel-2 Copérnico, se puede dar seguimiento a índices de vegetación, cómo va cambiando la vegetación en el tiempo a medida que va cambiando el clima, y también lo mismo con la humedad. Se pueden identificar sectores, en este caso las colinas, donde se puede ver que hay saturación casi todo el año y donde se infiltra el agua, y donde se corrobora con geofísica que el agua se va moviendo en las laderas. Entonces esto es muy importante para la toma de decisión en la protección civil y usos de suelo, para identificar sectores que tienen que tener mayores restricciones, más cuidado. Además, con imágenes de radar, se hace con la técnica de interferometría, se puede identificar puntos que se van moviendo, en este caso se van hundiendo o se van surgiendo, y esto ayuda a identificar zonas más problemáticas y sus causas, ¿verdad? Los ríos entran en desequilibrio debido a estos movimientos de la superficie terrestre. Entonces empiezan a erosionar de manera retrógrada, lateral, y esto me indica sectores que tendré que tener mejor actuaciones. Esto ha sido corroborado con GPS fijo, o sea, la información de radar corresponde muy bien con lo que se ve en el GPS. Y también coincide con sectores que se van moviendo, en este caso por el terremoto de 2017, que tuvieron más daños o que se movieron. Entonces, esta es información que se le va a dar seguimiento. En cuanto a geología, pues me indican mapas. Tenemos lava, rocas, cenizas, suelos, y ayuda bastante en cuanto a las aguas subterráneas, problemas de movimientos de ladera, erosión, incluso para actualizar los mapas de amenaza sísmica. Entonces, estos son básicos y se usan la geomorfología en la geología para tener mapas de ingeniería geológica, que ya es cuando ya se va a construir, se dan recomendaciones en cuanto a qué actividades o cuidados o estudios son necesarios. De hecho, un mapa metropolitano, pues se han hecho sectores con mejor detalle, en los sectores donde hay más presión urbanística o más problemas. Con pozos profundos también se puede hacer interpolaciones y tener modelos geológicos, litológicos, y también de pruebas de SPT geotécnicas también se puede hacer el mismo, ¿verdad? Se pueden tener perfiles de suelo y mapas geotécnicos donde puedo tener tipo de suelo, si es duro
si es húmedo. Se tienen también simulaciones de flujos de escombros que miden también en la zonificación y toma de decisiones en planificación y control con la ARCET y con DAN 3D. En cuanto a aguas subterráneas, pues se pueden sacar con sensores remotos, ya sea con índices de vegetación, combinación de bandas, topografía, posibles sectores donde el agua se va moviendo en alineamientos. La vegetación también se puede ir sacando si es alta, media o baja, con sensores remotos, y se puede tener, digamos, ayuda en cuanto a identificar biomasa, cobertura de vegetación y determinación de biodiversidad. En cuanto al balance hídrico, se puede sacar con imágenes Sentinel 2, 3 y información climática de los satélites la evapotranspiración, que es parte del ciclo hidrológico. Actualmente existen mapas en nuestra área metropolitana que se sacaron solamente con dos estaciones y el resto del territorio se extrapoló, interpoló. Entonces, con estas imágenes se puede tener un vistazo más real del territorio. Si comparamos los satélites del año pasado con lo que se hizo, el mapa de recarga, se puede ver que el mapa de, digamos, que se hizo allá por 2007 y se actualizó en 2012, no toma en cuenta en su totalidad la evapotranspiración real. Entonces, esto va a ayudar mucho a tener un mapa, un balance hídrico y un mapa de recarga más real. Esto es lo que nos interesa a nosotros, para identificar las zonas de recarga que de verdad son zonas de recarga. Tremendo esta gente, ¿verdad? Lástima que hasta ahora tienen este nivel de tecnología, y también me da la impresión de que en muchas ocasiones, por más de que ellos tengan un criterio, ¿verdad?, de recomendación y demás, hasta qué punto los constructores logran o lograron, digamos que ya no lo hacen, pero en su momento pues les importó nada el hecho de construir o de cubrir zonas de recarga y demás. Y bueno, no sé hasta qué punto, por ejemplo, ahora mismo con todo el tema de Valle del Ángel, realmente han conseguido doblarle el brazo a la OPAMS para obtener los permisos y demás. Pero bueno, lo importante en este caso pues es que veamos que las capacidades tecnológicas definitivamente están ahí, ¿verdad? Y lo último que vemos rapidito para terminar, el tema de cambio climático. Bueno, para ninguno de ustedes es un secreto, ¿verdad?, que desde el punto de vista climatológico pues estamos teniendo cada vez un clima más extremo, y eso pues por supuesto tiene afectación en la salud de las personas. Siempre, bueno, ya se está calculando, ¿verdad?, que aproximadamente es un cuarto de millón de personas muertas por este tipo de problemas. Mi familia en España, por ejemplo, está todo el rato expuesta a la desertificación. Ahora están pasándola fatal con una época de calor extremo en pleno mes de junio, que no es en absoluto natural. En nuestro lado, pues lo que vemos es una intensidad desde el punto de vista de la temporada lluviosa verdaderamente anómala, ¿verdad?, sobre todo en la intensidad que tenemos de caída de lluvia y demás. Y eso, por supuesto, pues va creándonos nuevos desafíos, ¿verdad? En ese sentido, bueno, pues el cambio climático es responsabilidad de otras instituciones públicas, no tanto de salud, pero obviamente las consecuencias pues también se encuentran en la salud pública, ¿verdad? Así que de alguna manera la relevancia que tienen los sistemas informáticos en las instituciones pues también nos afectan a nosotros, y siempre hay una labor intersectorial o interinstitucional que hay que hacer para que de alguna manera nosotros podamos tener un control lo más posible, el control de lo que nuestros pacientes pues van a estar expuestos y cómo van a poder ser tratados, ¿verdad?, en el caso de que estén de alguna manera presentando algún tipo de problemática por motivos del clima. El sector salud también tiene un papel que decir, ¿verdad? Obviamente sus infraestructuras, que no son pocas, en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, CO2 particularmente, pues se puede intentar reducir en lo más posible, y también el consumo energético. Había algunos planes, de hecho, de que algunos establecimientos hospitalarios, el San Juan de Dios de Santa Ana particularmente, por implementar paneles solares fotovoltaicos y demás, y tener no solo ahorro en la factura energética, que es bastante importante en un establecimiento hospitalario, sino contribuir en general, ¿verdad? Y algo que sí, con lo que quiero terminar y que es muy importante, nosotros hemos estado hablando de que nuestros establecimientos sanitarios tienen que tener herramientas informáticas, y eso está muy bien,
pero ustedes han visto, ¿verdad?, que no hay establecimiento que resista un sismo, que resista una lluvia torrencial brutal, por más que sea de reciente construcción. Y parte también importante de eso es el hecho de que los sistemas informáticos en esas condiciones normalmente se ven afectados, ¿sí? O sea, si se te inunda el servidor y se te llena de agua, no va a funcionar, se te va a arruinar. En ese sentido, es muy importante, de hecho, la OPS se lo tomó muy en serio y tenía una iniciativa que se llamaba Hospitales Seguros, precisamente para identificar ese tipo de riesgos a los que las estructuras podían estar expuestas, y parte de los factores de riesgo pues eran los climáticos y también el tema de terremotos o volcánicos en el caso de El Salvador. Y bueno, ahí hay un dato, ¿verdad?, que el 67% de las instalaciones de atención médica están expuestas en áreas proclives a desastres. Si tenemos herramientas informáticas, definitivamente tenemos que pensar que no van a funcionar. O sea, que deben funcionar incluso aunque el establecimiento esté en una grave crisis desde el punto de vista de su infraestructura, ¿verdad? Y eso lamentablemente no se toma muy en cuenta porque requiere hacer una inversión mayor, ¿sí? Tener, por ejemplo, equipos redundantes, que la conexión, si es necesaria, pues también sea redundante, la conexión a internet o la intranet. Si difícilmente nos alcanza para tener un sistema normal, mucho, mucho más difícil tener recursos como para poder tener como implementar un plan B en caso de que haya una inundación en el establecimiento o que la infraestructura haya tenido algún tipo de afectación por un terremoto, ¿verdad? Pero es parte de la necesidad, considerando que el cambio climático pues nos afecta y también en las estructuras, ¿verdad? Y listo, solamente terminamos con la ubicación de la pila de estos sistemas. Ustedes han podido ver que son capturas de datos. A nivel táctico también tienen alguna incidencia, pero sí es muy claro y quiero que quede clarísimo que no son de nivel estratégico, porque para que tú puedas tener una visión estratégica de los datos de salud ambiental tienes que combinarlos con información epidemiológica, es decir, con la consecuencia. ¿Okay? Puedes tener toda la información como la que puede capturar el sistema de información de fichas familiares y demás, de abastecimiento, de sanidad, saneamiento ambiental, pero si tú no lo puedes mezclar con el impacto que tienen en determinada población alguna morbilidad o la mortalidad que producen, pues no puede ser estratégico. ¿Okay? Así que estos sistemas siempre se quedan a nivel como mucho táctico. ¿De acuerdo? Para estrategia necesitas epidemiología. Y listo. Eso sería todo por hoy. Nos queda de tarea esta semana el foro, ¿ok? Este foro tiene solo una pregunta, digamos, motivadora del debate. Espero su participación, igual de intensa que la del foro pasado. Ojalá. Así que nada, cualquier cosa, pues estoy yo pendiente del chat, cualquier duda, cualquier pregunta, ¿de acuerdo? No sé si tienen algún comentario o algo, o solten o ya mucha hambre. Ingeniero, solo quisiera ver si me puede dar unos minutos. Sí, claro, con mucho gusto, aquí estoy. Gracias, ingeniero. Con gusto, con gusto. Gracias, feliz fin de...